Lo divertido es a ver si acierta. Entonces, claro, pero si solamente fuese lo divertido, claro, lo divertido es que existe un sistema de puntos sobre esa premisa que lo que hace es que hace que el juego sea competitivo al final. Todos competimos por ver quién se lleva más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Somos Jones Deluxe, Giselle y Ricardo. Y os traemos una review rápida de un juego que lo jugamos ayer muy rapidito, que se llama Chao Pescao. Chao con C-H-A-O, no Chiao, C-I-A-O. No italiano, Chao Pescao en castellano. ¿Vale? Es un juego del 2022, aquí ha salido ahora. ¿Vale? Lo ha traído Mercurio, es un juego que está alrededor de 20 euros. La caja es bonita, lo que hay dentro es bonito, parece una lata, todo es muy bonito, los pescados son grandes y brillan mucho y son muy bonitos. Números, de 4 a 10 jugadores, nosotros lo jugamos a 6. Sí. Vale, 30 minutos, sí, básicamente eran, sí. Más 10 años, sí, dificultad, un 1. Es que claro, la dificultad es tal. Vamos a ver un poco lo que es el juego y hablamos. Has visto lo que es el juego. El juego tiene una mecánica sencillísima y que lo hemos visto en algunos otros juegos. ¿Vale? Uno es el pescador y el resto son pescados. Y el pescador tiene que capturar a todos los pescados que no son el pescado azul. Porque el pescado azul en realidad es el único que va a decir la respuesta correcta. A ver, porque la cuestión es que está el pescador, tiene su tarjeta con una pregunta. Él no sabe la respuesta. La respuesta la saben el resto de jugadores. Entonces él lee la pregunta y del resto de jugadores todos son pescados rojos y uno es el pescado azul. Entonces el pescado azul es el único que va a decir la respuesta correcta que hay en la tarjeta que el pescador no ha visto. Y el resto se tienen que inventar una respuesta que no sea una locura, ¿no? Porque luego el pescador tiene que adivinar. Tiene que ir descartando a todos los que se han inventado la pregunta hasta dejar solo la Hasta respuesta donde quiera, hasta donde correcta quiera. o puede plantarse. Puede plantarse. Claro, el caso es que si tú te inventas una respuesta que es muy parecida a la real, puedes engañar al pescador. Si haces una locura y vas a trolear, el pescador te va a capturar la primera, porque si te preguntan, había preguntas yo que sé, ¿qué se prohibió meter en una bañera? En no sé qué estado, a partir de las 10 que estaba prohibido meter en una bañera, en el estado de Ohio, no sé dónde. Claro, la respuesta era Un un burro. burro, ¿vale? Si tú. Claro, si tú dices, yo qué sé, mi suegra maniatada y vestida de Batman, pues claro, el pescador va a decir, es mentira. Claro, pero si tú dices, ves que la respuesta es un burro, y dices, una oca, un burro, un pastel, un no sé qué, claro, entonces el pescador ya dice, hostia, ya me hace dudar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el pescador? El pescador va a empezar a descartar los que él tiene claro que son rojos, o sea, que están mintiendo. Mientras que, claro, el pescado, digamos, el pescado azul, claro, ahí es el que tiene menos margen, porque ha de decir la verdad. Sí que es verdad que puede jugar, y pasó durante la partida, a que el jugador del pescado azul está haciendo que piensa, ¿vale? Porque, como si el pescador dijese, mira, si se la está pensando es porque se está inventando una respuesta. Claro, no es evidente que hayan cuatro que estén ahí pensando, y uno así, diciendo que vamos a empezar a jugar, porque ese sí ya sabe la respuesta. Se juega mucho a ese troleo, ¿vale? Y es verdad que es más complicado de lo que parece acertarlo todo. Sí, bueno, acertarlo todo y también el pensarte la Ah, respuesta, porque sobre todo cuando estás más al final de la ronda, eso le pasó a ella si tú que tienes. tenía que Sí. alguien tenía la otra había pensado lo mismo que ella, entonces estaba pensando, tú ahora tenías que mentir, la otra persona mentir, claro, la otra persona mintió y le había dicho la misma mentira que había pensado ella y ella dijo, claro, ya el pescador dice, ya está, le ha cogido el otro por casualidad la que tenía pensada, está pensando otra, por lo tanto, si está pensando otra, es mentirosa. También puede estar troleando. Sí, pero vamos, que tienes que tener más de una respuesta por si acaso Sí, te más de quitan uno y la más de tuya, dos, o sí. pensar una locura que no te vaya a quitar nadie. Pero claro, si piensas una locura, te puede pillar el pescador. Ya. Es un juego, invitas a llegar hasta 10, lo jugamos con pareja lúdica, con Jordi la partida perfecta y su pareja, y la verdad es que, bueno, fue divertido, fue muy divertido.
A ti no te gusta porque no te gusta este tipo de juegos. A mí no me gustan este tipo de juegos. Tienes que pensar una respuesta y mentir. A ti lo que no te gusta es mentir. A mí porque sí, se me da muy mal y a tengo mí que... me encanta. No. A mí me encanta. La verdad es que hubieron respuestas muy curiosas y es más complicado de lo que parece. Es el típico juego party que puede jugar cualquiera. ¿Por qué? Porque las normas se explican en 15 segundos. Sí. Luego también te llevas puntos. Si el pescador se lleva puntos, claro, por todos los que acierta. Si al final falla, no se lleva ningún punto. Y si acierta a los otros, pero el tuyo no lo acierta, tú te llevas puntos. Uh-huh. Igual que él se lleva de los que ha acertado, si no llega al pescado. Sí. Es, claro, al final no deja de ser... Lo divertido es a ver si acierta. Entonces, claro, pero si solamente fuese lo divertido... Claro, lo divertido es que existe un sistema de puntos sobre esa premisa... que lo que hace es que hace que el juego sea competitivo al final. Todos competimos por ver quién se lleva más. Las preguntas también son muy locas. Pero tienen respuestas verdaderas, eso sí. Es lo que a mí me gustó. Son preguntas donde tú no vas a saber la respuesta, como aquello del el errete, ¿qué es un errete? Bueno, eso sí que había una bueno, persona pero, que lo sabía. Pero no lo tenía que adivinar. Ya. Claro, y le pasó eso, claro, no lo tenía que adivinar. Pero si lo hubiera tenido que adivinar, pero si hubiera tenido que adivinar, lo sabía. Pero de todas las preguntas fue la única y una sola persona, y éramos seis. Claro, es que son preguntas muy locas, lo de eso, de en Ohio, a partir de las 10 que no se puede meter en una bañera. Y ¿un luego, burro? Un burro, y era una ley real, pues claro, que debe venir de la época del oeste o algo así, claro, vete a saber tú. Pero son preguntas que son reales realmente, son reales y respuestas. Pero son que nunca tú, por mucho que tengas cultura general, puedes pillar una de casualidad. O sea, no vas a saber la respuesta. Porque mucha gente puede decir, bueno, claro, es que si el pescado sabe la respuesta, pues va a ir a por el... No, no, no. No son preguntas en las que... No son preguntas tipo trivial, para entendernos. Y a mí eso me gusta mucho porque eso hace que todos los jugadores estén igualados. Por muy tonto o muy listo que seas, da igual. Nadie va a saber la respuesta. Es, aquí gana el que mejor trolea. Y el que es más listo también, adivinando quién le está troleando y quién no. Un juego tenía... Bueno, el juego era muy bonito además. Era muy... Ojo, primero, si jugáis en una superficie que refleja, ojo, porque si tenéis el pescado así y lo levantáis así para mirarlo, el color azul y el color rojo se refleja en el de esto y se refleja y puedes ver qué pescado es, ¿eh? O sea, lo hacéis así, lo miráis y lo tapáis y no lo volvéis a mover. Que nos ha pasado, nos pasó. Trampitas. Bueno, no trampitas. Es verdad que es raro ese diseño porque brilla mucho y refleja encima de la mesa. Y con que coja un poco de luz, como es brillante, pues si impacta en el azul, refleja azul. Y si impacta en rojo, refleja luz roja. Es una cosa muy rara. Está sobreproducido. Hay unos pescados grandes, una lata, una caja grande. Pero bueno, estos juegos al final también a veces son licenciados. Y aunque tienes que hacer estas producciones un poquito pues para conseguir un beneficio, claro. A mí el juego me pareció más que correcto para ser un party. Es un party, sí, puro y duro. Y a ti no te acabo de gustar. No. Pero por el estilo, no sé, no va conmigo, no... No me pareció tan original como pensaba, ¿eh? Esta mecánica, de otras formas, yo la he visto en otros juegos. De otras formas. No me pareció tan original. Y como deciros que he echado pescado ese juego del año y tal. No, no, no. No para nada. Pero me lo pasé bien, ya está. Quiero decir... Os lo sacan después de comer con unos amigos, os echáis unas risas media hora y el juego a la estantería y ya está. ¿Le quieres dar puntuación o por ser no, ese no tipo de juego? No, le voy a dar puntuación. Yo le voy a dar un 6,5. Pues bueno, esta es nuestra opinión de... Chao, chao pescado. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.